Con una mirada crítica hacia el interior del sector educacional, directivos, metodólogos y jefes de enseñanza en la provincia de Holguín realizaron el balance anual correspondiente al año 2022. Temas medulares como la calidad del aprendizaje, la formación pedagógica y las estrategias para graduar maestros, así como la formación vocacional, fueron debatidos por quienes tienen la tarea de dirigir el proceso en las diversas enseñanzas del territorio. Acompañaron al gremio directivos provinciales del partido y el gobierno. El debate contó con las valoraciones de la doctora en ciencias Cira Piñeiro Alonso, viceministra de Educación, quien se refirió, entre otros temas, a la necesidad de generar un movimiento real que motive a los estudiantes de la enseñanza secundaria básica a inclinarse por la carrera. Por su parte, Felipe Rodríguez Batista, director provincial del sector, habló de la calidad del aprendizaje a partir de las experiencias de las nuevas formas de trabajo del tercer perfeccionamiento del sistema de enseñanza. En la cita se destacó además que este 26 de marzo asistirán a las urnas más de 21.000 estudiantes en la provincia y 7.000 lo harán por primera vez. Al cierre del balance se reconocieron los municipios con mejores resultados en las pruebas de ingreso y Moa resultó el más destacado del plan turquino. De igual forma sobresalieron los organismos que tributan al sector como PROVET y la Universidad de Holguín. Desde Holguín, Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.